Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder enseñarles justamente lo que vamos a aprender. Más que aprender, repasar el día de hoy. Pero bueno, sin más cháchara, le damos la bienvenida a la presentación a esta nueva mañana, a este nuevo día, a esta nueva semana con nuestro amigo Ángelo. ¡Adelante! Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, io también estoy muy contento de encontrarlo nuevamente. Perfecto, para poder repasar, habíamos dicho, repasar lo aprendido hasta el momento. ¿Sí? ¿Quieres decirle algo más? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, ¿qué he traído el día de hoy? Justamente lo que te estaba diciendo. Vamos a repasar. ¿Y qué vamos a repasar, cuarto? Vamos a repasar sistemas operativos. Fundamental. Ahora te voy a mostrar las imágenes, que es lo que te he traído para hoy. Pero básicamente vos tenés que recordar esto. Si la compu, el celu o cualquier aparato de dispositivo tiene que tener sí o sí un sistema operativo para que yo lo pueda trabajar, para que yo pueda interactuar con él. Fíjate, mira acá, el chico está manejando una compu en mi escritorio, te lo estoy mostrando, y él, si no tendría un sistema operativo, no lo podría utilizar. Yo no podría estar utilizando esta videoconferencia con ustedes o este videíto hecho si no tengo un sistema operativo. El sistema, no puedo manejar mi celular si él no tiene un sistema operativo. Todo el mundo tiene que tener un sistema operativo en su dispositivo, tanto sea tablet, compu, teléfono, para poder interactuar con él. Si no, caso perdido. Sería imposible poder interactuar con él. Mirá qué función cumple un sistema operativo. Es muy, pero muy, pero muy importante. A ver, ¿qué otra cosita te puedo decir de los sistemas operativos? Bueno, hay diferentes tipos de sistemas operativos. Mira, vamos a compararlo como, por ejemplo, si vos decís, bueno, equipos de fútbol, podemos encontrar Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, ¿verdad? Bueno, aquí en los sistemas operativos también podemos encontrar un montón de sistemas operativos y de distintos tipos. Por ejemplo, ¿te acordás que el profe siempre utiliza el sistema en los fondos de la pantalla? Por ejemplo, ¿siempre utiliza un pingüinito? Bueno, ese sistema operativo del pingüinito se llama Linux. Linux o Linux es un sistema, obviamente, que de dibujo tiene un pingüino, que es diferente al dibujo que nosotros conocemos o el que manejamos, el entorno gráfico de Windows. Es diferente. Es diferente. Entonces, por un lado tenemos todos los sistemas operativos de Linux, el del pingüinito. Y por otro lado tenemos los tipos de sistemas operativos de Windows, que son los que la mayoría en el mundo podemos utilizar. Ahora vos me preguntás, bueno, ¿cuál es? Y bueno, yo puedo tener un sistema operativo, vos podés tener otro, familia otro. Mirá, acá está el pingüinito que te hablaba recién el profe. Por ejemplo, en Windows podemos decir que el último hoy es Windows 10, pero anteriormente estaba la versión anterior de Windows 8, anterior Windows 7, anterior Windows XP, anterior Windows Vista y Windows 3.1, Windows 2000, Windows NT, Windows... Había un montón de Windows desde los años 95, Windows 95, Windows 98, Windows Internet Explorer en el año 97, y podría decirte un montón de Windows más, ¿verdad? Pero básicamente los más conocidos, por decir, los más populares, el Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, para no mencionar tantos, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es fundamental en una computadora, en una tablet, en un celular, en todo dispositivo. Sin él, no funciona. Ahora, vos tenés que fijarte qué sistemas operativos tenés en tu compu, Fíjate y ya vas a entender muchísimo más de lo que te estoy diciendo. Entonces vamos a ver básicamente, en base a lo que te acabo de explicar, qué es lo que tenemos cuarto para hoy. A ver, vamos a ver, mira, acá tenemos dos ventanitas. Dentro de estas dos ventanas tenemos un entorno, que es este que está aquí, que aquí justamente te dice en pequeño, en forma pequeña, cuál
es justamente el que vos estás utilizando. Y después, aquí abajo, tenés otro, que tenés otra ventanita, que también tenés la opción para ponerle una contraseña, ¿vale? Bueno, mira, a ver, vamos a ver la actividad que nos aparece ahí. Dice, repasamos todo lo aprendido hasta el momento. Realizamos un trabajo de investigación con las siguientes preguntas, dice el punto número 1. Vamos a ver qué dice el punto número 2. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Te acordás? Te lo acabo de explicar, ¿sí? El número 3. ¿Qué tipo de sistemas operativos podemos encontrar? ¿Te acordás? El del pingüino y el de la ventana, ¿te acordás cómo se llaman? También lo expliqué en este video, ¿sí? Número 4. Menciona en una lista cuántos sistemas operativos de Microsoft existen aproximadamente. ¿Te acordás que mencioné un montón? Bueno, vos ahí tenés que decirme más o menos cuántos mencioné, cuántos hay en número. ¿Fueron 4, 5, 8, 7? Bueno, me lo pones ahí, ¿sí? El punto número 5 dice, según las dos imágenes mostradas anteriormente en este documento, ¿a qué sistema operativo pertenecen? ¿Sí? O sea, estas imágenes te dicen, mira, acá una y acá otra. Bueno, ¿a qué? Y ahí te doy una opción, ¿sí? Vos tenés que marcar con un círculo, ¿sí?, las que correspondan. ¿Ves? Se marca las correctas con un círculo. ¿Y cuáles son? Mira, acá tenés Windows 10, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 2000, Windows NT, Windows 3.1. ¿Ves? Hay un montón, como habíamos mencionado. Bueno, ¿cuál te parece a vos? Son dos. Esta es una y esta es otra. Bueno, pero ¿cuáles son de todas las que aparecen aquí? Tenés que ponerle un circulito, ¿sí? Bueno, después una vez que ya tenés todo hecho esto en el cuaderno, le sacas una fotito, como dice acá, con tus datos, nombre, apellido, grado, turno, y lo envías a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Y bueno, ya ahí vamos ahora, luego de haber estudiado esta clase, repasado más que nada, porque esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores, al juego de esta semana, la presentación del mismo. Vamos. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, aquí está entonces. Nuevamente las diferencias. Encuentra dos diferencias. Dos diferencias en el dibujo. Te explico. Una de las diferencias que nos juega es acá el reloj. El reloj no, porque decís, ah, acá encontré uno, el reloj está acá y acá no. No, no juega el reloj. Las diferencias están aquí, dentro de las imágenes. Y acordate, son dos, son dos. Acá no tenés que encontrar el emoji diferente, acá tenés que encontrar las diferencias de las imágenes. Así que bueno, si ya las encontraste, bien, vamos en este caso ahora a dar finalización al juego y a la clase del mismo para podernos ver la próxima semana. Nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces será hasta la clase que viene, si Dios quiere. Ciao, ciao.